Muchos de nosotros recordamos que nuestra infancia fue increíble. Siempre recordamos los buenos momentos en familia. A pesar de recordarse como una niña sumamente enérgica y muy feliz, Michelle Renaud creció pensando que algo mal estaba con su cuerpo y le hicieron creer que sus sueños rebasaban sus capacidades. Gracias a la llegada de su hijo Marcelo, la actriz aprendió a aceptarse a sí misma y, lo principal, confiar en su propia persona. A través de una pequeña entrevista que tuvo Michelle con medios de comunicación, la actriz platicó un poco acerca de su infancia y cómo fue el proceso de recuperación que más adelante ella tendría consigo misma. Sobre su infancia, Michelle recordó: "Yo me recuerdo como una niña alegre, extrovertida, feliz. Físicamente era una niña muy fuerte. Siempre jugaba fútbol, entonces me acuerdo que mis piernas siempre estaban llenas de marcas". Y aunque le gustaba este deporte, Michelle platicó que le encantaba jugar a las muñecas. Pero como en la mayoría de los casos, los hermanos de Michelle parecía que en vez de apoyarla, más lo hacían para atrás en sus sueños. Cuando se le preguntó a Michelle que si acaso ella cuando era niña tenía alguna debilidad respecto a su físico o si esto llegó en la adolescencia, ella respondió: "Cuando era niña mis hermanos me hacían mucho mal, me decían muchas cosas. Ellos me llamaban Michelin porque cuando yo era bebé era demasiado llenita. Tenía lonjitas y llantitas, entonces decían que me parecía a ese muñeco. Desde ahí mis hermanos se agarraron para todo el tiempo decirme que estaba pasadita de peso. Al principio no me sentía realmente así, pero ellos cada vez que me lo echaban en cara me hacían sentir muy mal. Era algo que sí me representaba debilidades". Las palabras de los hermanos de Michelle le hicieron tanto mal que la actriz, cuando creció, tomó la decisión de operarse el pecho porque no se sentía feliz con su propio cuerpo. Ella aseguró que debido a esos comentarios no se aceptaba a sí misma, pero todo cambió definitivamente cuando nació su hijo Marcelo. Acerca del nacimiento de su hijo y cómo él cambió la vida de la actriz por completo, Michelle platicó: "Cuando nació mi hijo Marcelo, yo dije, ¡wow! Si esta belleza salió de mí, es porque no puede ser otra cosa que no soy yo. A partir de lo hermoso que es él, entendí que yo soy igual. El amor propio definitivamente me lo vino a enseñar Marcelo". Si tú estás en la edad en que definitivamente no sabes qué hacer con tu vida, o si tú como padre o madre de familia estás en la época en la que tus hijos no saben ni qué estudiar, déjame decirte que desde un inicio, Michelle Renaud tampoco lo sabía. Ella platicó que cuando era niña quería ser cantante. Ella esperaba a que toda su familia se fuera de su casa, acomodaba los muebles, ponía sus peluches en fila y se la pasaba cante y cante. Entre más tiempo pasaba sola, más tiempo duraban sus conciertos y ella feliz de la vida. Pero de nueva cuenta, aquí vemos cómo las palabras pueden hacerle mal a una persona. La familia de Michelle todo el tiempo le estaba diciendo que cantaba muy, muy feo. Sus hermanos eran de duro y dale, por lo que cuando ellos se dieron cuenta que lo que más amaba Michelle era cantar, siempre se iban por esa debilidad. Después de tantos comentarios, Michelle tomó la decisión de no cantar frente a nadie nunca más. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.